Queridos hermanos, hermanas, para celebrar la Eucaristía lo vamos a hacer con la señal de la cruz, que es la señal del cristiano, la señal del bautizado, ¿eh? A ver, que levanten las manos los bautizados. ¡Eso! Bueno, si somos bautizados, somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Hoy celebramos Pentecostés. La efusión del Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, dice San Pablo, ¿eh? Por eso, para iniciar esta Eucaristía, recordando nuestro bautismo, hacemos la señal de la cruz diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hermanas, que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu. Como a los chicos, ¿no? Antes de comer, ¿qué le dice la mamá? La pata. ¿Cómo es? Entonces, no lavaste las manos, pues, claro, no podés comer con las manos sucias. Bueno, el Señor, ¿a qué nos invita? A la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, ¿eh? Y como nosotros tenemos el corazón por ahí más o menos sucio, siempre alguito, alguito, ¿no? Por ahí hay pecados que son terribles, son tiburones, ¿no? Y hay pescaditos, ¿no? Son mojarritas. Bueno, entonces, por los tiburones, los pecados grandes, más vale confesarse, pues. Por los pecados chiquitos, los mojarritas, los pescaditos, bueno, se perdona dentro de la Eucaristía. Por eso les decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar el corazón, limpiar el alma. ¿Y cómo limpiamos el alma de nuestros pecados? Pidiéndole perdón al Señor y abriendo nuestros corazones a su infinita misericordia. Pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu Santo vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Elevamos a Dios nuestro himno de alabanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Celestial.
que esta oración se llama colecta. ¿Por qué se llama colecta? Así como después pasan con la manguita, ¿no? Para pedir la limosna, porque recoge. ¿Qué hace esta oración? Fíjense ustedes que el sacerdote siempre dice, oremos, deja un momentito de silencio. Cada uno en su corazón pone la intención que quiera para esta misa, ¿sí? Y la oración del sacerdote, ¿qué hace después? Recoge la petición de toda la comunidad para presentarla a Dios, por eso se llama colecta. Entonces cuando ustedes empiecen la misa, dice, oremos, cuando dejan ese silencio, siempre pongan su intención para la Eucaristía en la que participen. Lo hacemos en este momento. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.